Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara, marica. Yo nunca he hecho eso, por favor. Yo no aparezco donde el fiscal aclararle eso. Porque se lo están señalando a usted. Álvaro Uribe, persona de palabra pausada y mesurado de carácter, es uno de los más controvertidos presidentes de América Latina. Con una política totalmente proamericana, muy afín con el gobierno de Bush, ha tomado como bandera de lucha la guerra contra las FARC. Pero existen graves denuncias en su contra, las cuales han dejado en tela de duda sus auténticos propósitos. Su relación con los paramilitares. Como gobernador de Antioquía, auspició el proyecto Convivir, que no era otra cosa que la creación de una milicia comunitaria que estuvo a cargo en su mayoría por paramilitares. Estos escuadrones de la muerte, legalizados mediante Convivir, fueron utilizados por los narcotraficantes para su seguridad y son los responsables directos de matanzas y asesinatos de miles de campesinos que fueron encontrados en fosas comunes. Uribe ha declarado que nunca ha tenido vínculos con los paramilitares. Sin embargo, un polémico video entregado a la secretaria de Estado norteamericana evidencia su vinculación con los paramilitares. En el video, se ve a Álvaro Uribe, cuando aún era candidato presidencial, conversar con el famoso comandante Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres. Su relación con los medios. En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue Juan Manuel Santos Calderón, actual ministro de Defensa y miembro de la acaudalada familia Santos, quien es propietaria del grupo SET, al cual, entre otros numerosos medios de comunicación, pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el director. Esta relación le ha permitido a Uribe mantener un alto índice de popularidad como presidente y tener el control mediático del principal diario de Bogotá. Su mano derecha. El difunto Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de su primera campaña electoral, es el dueño de GMP Productos Químicos, considerado por el Servicio Aduanero de los Estados Unidos como el mayor importador del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína. Director de la Aviación Civil. En 1980, Álvaro Uribe ocupó el cargo de director de la Aviación Civil. De su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas, así como permisos de construcción de pistas de aterrizaje para los narcotraficantes. Sobre este tema, Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, comentó: si no hubiera sido por ese muchacho bendito, estarían todavía trayendo la pasta de coca en llantas y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía, es decir, la cocaína, a los gringos. Narcotraficante número 82. En septiembre de 1991, el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizó un informe de 104 delincuentes relacionados con el narcotráfico colombiano. Entre los 100 de la lista se destaca el número 82, Álvaro Uribe, político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles de gobierno. Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y ha sido amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Odiando a Pablo. Otro golpe a la credibilidad del gobierno del presidente Uribe fue la publicación del libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, en el cual se detalla la estrecha relación entre Álvaro Uribe y el narcotraficante Pablo Escobar. Otras acusaciones. Acusaciones graves acerca del financiamiento de su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, ha dejado otra nube de dudas. A esto se suma la renuncia de Jorge Aurelio Noguera, quien trabajó en la campaña de Uribe y luego fue nombrado como director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, cargo del cual tuvo que salir por ser acusado de haber usado el organismo de inteligencia para favorecer a grupos de autodefensa paramilitares.